Thank you. Damos gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué noticia tienen? Por Calama, Joaquín, Luisita Aguilar, ¿cómo están por Calama? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María Amén cómo están todos por Calama en otras ciudades pues acá se sintió fuerte se movió la cama las cosas pero gracias a Dios estamos bien acá en Chibuchío ¿Cómo están? Compartanos cómo están todos por allá. Bueno, acaba de sentirse un temblor fuerte, faltando 20 minutos para las 5 de la mañana. Ya esperaremos dónde fue el epicentro. Así que... Qué bueno, me alegra mucho que todos estén bien. Por San Pedro de Atacama. ¿Se sintió? Sonia, cuéntenos. En Iquique, bendito Dios, se sintió también. Gracias por compartir. Sí, fue muy fuerte. ¿Cómo están todos en los pueblos del interior? Por el alto de Loa, por Atacama la Grande, Yanine. Kimberly, ¿cómo están todos? Susana Godoy por Calama. Se sabe ya dónde fue el epicentro. ¿Alguien tiene noticias que nos informe en qué ciudad, región de Chile fue el epicentro? Compártanos sus testimonios. Damos gracias a Dios que ha pasado. A la chinita de iquina. Gracias virgencita. Como les digo, pues se sintió fuerte porque yo soy gordo y se me movió la cama y todo. Ya antes de las 5 de la mañana fue el En Quillagua, bendito Dios 6.2, saludamos a la del Río, a Mariela, a Edward, ¿cómo están todos Edward por allá? Saludamos a María Alejandra, a Claudia, ¿cómo están todos? Marce, pues en Chiu, -chiu. se sintió fuerte. Bueno, nos avisan que fue 6.2. Seguimos. Saludamos a Betito, Dios te bendiga. Graciela Miranda, bendiciones. Elvira, ¿cómo estás? Soledad Martínez, Isabel Edesma. Sí, sí. fue muy fuerte, la verdad que... Vuelvo y digo que... Bueno, una vez más damos gracias a Dios. Saludamos a Alicia y Delfonso, ¿cómo están por El aillo de Solor? A Catherine Belén, Cristina Medina, ¿cómo están todos por allá, tus papás? María Sarria, Tammy Soledad, bendiciones. Don Arnaldo, ¿cómo están todos por Calama? Qué bueno. Doy gracias a Dios de que todos estén bien y bueno les invito a que con mucha fe podamos podamos ofrecer las tres aves marías a la Virgen María para que ella siempre cuide a todo Chile, traiga la paz a todos ustedes. Les invito a que podamos Rezar. Bien, amigos y amigas, vamos a rezar estas tres aves Marías, a la Virgen María, para que ella siempre les cuide, les proteja. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Nuestra Señora Guadalupe de Iquina, el Señor de los milagros de Buga, aleje cualquier calamidad en nuestro Chile. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oramos por las familias, por todos ustedes. Encendemos esta velita que simboliza nuestra fe y esta última Ave María también que el Señor nos bendiga a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Bueno queridos amigos, amigas, damos gracias a Dios de que estamos bien, eh, yo lo sentí a las cuatro y cuarenta de la mañana de hora de Chile, un fuerte temblor se sintió, que hasta todos saben que soy gordito, la cama se zarandió, todas las ventanas, pero gracias a Dios en Chiu, -chiu Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Tengo noticias de Calama que también se sintió fuerte, pero todos están bien, así que que no pierdan la fe, que nos mantengamos siempre unidos en Jesús. Saludamos a Luciano, Hortensia, a Juana Prada, así que les invito a que hagamos juntos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Aquí está nuestro altarcito que siempre nos cuida. Gracias Daniel, a todos nuestros amigos, familiares en todo Chile. Eh, tengo, está llegando que fue como el epicentro en Quillagua, 6.2. Así que, les invito a que... Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Ya ha pasado este gran susto. Damos gracias a Dios. Volvamos nuestra mirada. Invocamos a nuestro patrono San Francisco de Asís, que nos dé la paz en el corazón. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o oh virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Jesús les guarde y les bendiga por la intercesión de San Benito. Él les obtenga la paz, nos libre de todo mal y peligro. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Me alegra mucho que estén todos bien. Por el momento no tengo noticias tristes de personas. Solamente que Cesarán dio fuerte la tierra, los muros, las casas. Amén. Bendiciones, un abrazo.